Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual monarca de la máxima categoría, el corredor inglés Lewis Hamilton, porque como sabemos, Lewis Hamilton se mantiene totalmente tranquilo ante su todavía no renovación con la escudería Mercedes-Benz y bueno, como sabemos, el automovilista británico tiene bastante claras sus ideas, pero también pide tiempo y bueno. Y para el Gran Premio de Eifel, que se va a disputar el próximo domingo, yo estoy apostando 100% por este automovilista británico para que gane su victoria, para que consiga su victoria número 91 y así igualar a mi ídolo de infancia, al alemán Michael Schumacher. Y bueno, así que espero que a la vez con eso se encamine a su séptimo título para igualar también a Schumi. Y bueno, porque como sabemos, Lewis Hamilton para mí es todo un guerrero a la altura de Michael Schumacher y 20% más genial a los Rainbow Dash. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno. Bueno, superando el Ecuador, o sea, superado el Ecuador de la presente temporada y a falta de unos 2 meses para dar por finalizada la presente temporada de Fórmula 1 2020, el automovilista británico Lewis Hamilton todavía no le ha comunicado a Mercedes-Benz lo que desea hacer de cara al siguiente año 2021, aunque el competidor inglés cree que no hay ninguna razón para que se pierda la calma. En estos momentos y mirando la situación de cada conjunto de cara a la temporada próxima, se cree que todos están de acuerdo si se dice que el único camino de Lewis Hamilton es la renovación con la marca automotriz de la estrella, aunque parece obvio incluso para el propio automovilista británico, ha reconocido que no tiene ninguna prisa, ninguna de las dos partes tiene prisa por estampar su firma en un nuevo contrato. Después de la reciente edición del Gran Premio de Rusia, Hamilton fue preguntado por esta situación, la cual intentó tranquilizar con las siguientes declaraciones, que estas son las que voy a analizar a continuación. Está claro que quiero seguir con el equipo, pero nos podemos sentar más tarde para hablar de ello. No tengo prisa. También porque no voy a hablar con ningún otro equipo, eso seguro. Bueno, después de esas palabras, teniendo en cuenta que sus opciones son seguir en Mercedes-Benz o irse de la Fórmula 1, porque los demás equipos más o menos competitivos ya tienen sus alineaciones de pilotos completas de cara al siguiente año. El automovilista británico también reconoció que negociar un nuevo contrato en un momento en que la crisis pandémica de la enfermedad desconocida COVID-19 está todavía en curso es algo incómodo para él mismo. Bueno, por otra parte, por parte de la marca Mercedes-Benz, poco más pueden hacer, pese a que normalmente son los mismos conjuntos los que deciden con qué competidores van a trabajar para ellos. En este caso peculiar parece ser un poco al revés. Si se fija, solo en esta presente temporada se ha visto a Verstappen vencer al finlandés Valtteri Bottas en unas cuantas ocasiones, pero no así al competidor británico Lewis Hamilton. Y por eso mismo el automovilista inglés es conocedor que tiene el poder de la decisión en su mano, ya que bien es cierto que el mismísimo Hamilton depende de Mercedes-Benz, pero a su vez también depende de Hamilton la compañía alemana de la estrella. Y bueno, y ahora espero que Hamilton gane la carrera de la próxima semana, el Gran Premio de Eifel, que va a tener como sede oficial el Gran Premio, el circuito de Nürburgring, el trazado, ese mismo trazado normal de Alemania, para que, como yo ya dije al principio, gane esa carrera. Y
y sea el primero en igualar a Michael Schumacher, bueno, y se acerque aún más a su séptimo título también para igualar a Schumi. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.